investigación. Escuchamos la palabra del fiscal. Lo que llama poderosamente la atención es que estos teléfonos se movían conjuntamente cuando al inicio de la investigación y cuando se le tomó también declaración testimonial a la pareja de Cecilia, César Sena, él mismo manifestaba que habían discutido, que ella se había ido caminando para otro lado a pie. Y sin embargo, nosotros de los rastrillajes que hemos realizado podemos confirmar que Cecilia en principio nunca habría abandonado el domicilio de la Santa María de Oro y que el celular de ella reportó en todo momento a la par del teléfono de César Sena. ¿Los movimientos fuera de Resistencia son hacia los campos que se allanaron? Sí, son hacia las localidades aledañas, una de ellas, por ejemplo, Puerto Terol, que es donde es zona donde está el campo de la familia Sena. Estas personas, tenemos la información de que circularon por varias zonas rurales. En uno de los rodados, al momento de ser requisado por personal policial y también por la división Canes, arrojaron rastros positivos a elementos que podrían corresponder con Cecilia y que sean de interés para la causa. Lo que estamos trabajando ahora es poder puntualizar específicamente una ubicación que sea más exacta para poder tratar de ubicar lo que sería lamentablemente el cuerpo de Cecilia. Hubo un altercado en ese domicilio, obviamente son hipótesis, esto se tiene que confirmar, pero viene por ahí la línea investigativa. Doctor, ¿va a haber nuevos allanamientos en las próximas horas? Bueno, esas son cuestiones que no se puede revelar. Obviamente que a medida que va avanzando la investigación vamos obteniendo indicios que pueden, sí, que pueda meritar realizar nuevos allanamientos. ¿Qué es el equipo forense de Córdoba? El equipo forense de Córdoba viene para poder cotejar los restos óseos que habíamos hallado en su momento y descartar que no sean restos humanos, obviamente, ¿no? Doctor, como no hay en la zona, bueno, se trajo un equipo especial de allá. En concreto, ¿cuándo van a tener resultados de los peritajes? Estimo que si tenemos suerte para la semana que viene vamos a poder tener los resultados que tanto están esperando. Doctor. Los reclamos de justicia allí en la provincia del Chaco está absolutamente choqueada por este crimen. Seguimos trabajando en el lugar, así que en un ratito vamos a estar también trayéndoles todas las novedades de este caso que nos ha conmocionado a todos.